momento con la entrega de los apartamentos? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, según tengo la información, me dice que todavía se está trabajando en los apartamentos que todavía no están terminados. Nosotros como comunidad estamos a la expectativa de que en estos próximos días esos apartamentos sean entregados a las personas que viven a la orilla de Río Jaya. ¿Son suficientes los apartamentos, Carlos, para suplir esos? No, no son suficientes porque solamente en el barrio Azul tenemos aproximadamente como 100 personas, como 118 familias que viven ahí, incluyendo a todas las personas desde Ugamba hasta el barrio Azul. No son suficientes los apartamentos. ¿Maneja usted algún tipo de lista de quiénes serán los beneficiados con esto? No, todavía no. Nosotros nos hemos reunido, pero todavía no nos han dado una lista oficial. ¿Quiénes son las verdaderas personas que van a ser beneficiadas? ¿No se encuentra usted en la comisión que van a entregar estos apartamentos? Sí, yo me encuentro en la comisión, estamos trabajando, no hemos tenido la primera reunión en el obispado, fue una reunión muy armoniosa, muy buena, y estamos trabajando para que todo salga bien. ¿Cuánto más o menos serán entregados ustedes? Bueno, según tengo la información, tenemos apenas como 110 apartamentos que van a ser entregados en el barrio Azul, y las otras serán distribuidas entre Ugamba y las personas que viven a la orilla de Río Jaya. Bueno, ¿nombre suyo? Carlos González Ortega, presidente de la Junta de Vecinos Santa Ana, Barrio Azul.